Sí, porque si no se queda Gobi es por eso. Claro, yo me voy a perder. Acá recuerdo. Vamos a hacer en equipo. Gobio, vamos a volver a Vietnam después de varios años. Como cuando se iba al choco. Gobio, subiste. Me va a faltar ahorita, no podemos ir. Vamos a estar moxeados, así ya. Muchos vamos a morir. Nos falta uno. Tienen que cuidar al anciano de la tribu, tío. Tengo que sí. La sabiduría. Por eso es como la manada de lobos. Como la manada de lobos, los lobos viejos van en el frente para que no se pierdan. Y como tienen experiencia. O en el medio. O en el medio eran. ¿Al frente o a los más. Los. ¿Cómo es? Ah, los, claro, los jóvenes, para que luchen. Claro, al frente van los jóvenes maduros. Claro, claro. Los viejos y atrás la el líder. Pero al final de, claro, al final de todo igual va un el líder con un par de escuderos maduros. Claro, que son los que vigilan la retaguardia. Al revés de los mamíferos, que generalmente llevan en el grupo los viejos más trampos, que si vienen los morfia de ellos. Bueno, ya sabemos, a Gobio lo ponemos al medio. Hoy fue muy vivo, pero Gobio va atrás. Si escuchan, así, avisen, ¿eh? No jodan, que acá los chabones se comunican. Nosotros lo probamos con Morrison. Y escuchamos, ¡ey, gato, tú tal! ¡Qué carajo! Le íbamos a llegar. Pasó una bala por la oreja. ¡La concha del pato, no están flanqueando! Se va a escuchar eran... primero los disparos antes que ellos doblan. Y aparte lo he escuchado dándose orden, ese está tremendo. En un momento escuché como uno entre él y yo. Era, ya toca. Y miramos así, el tipo estaba gritando al lado nuestro, a 2 metros de atrás de un árbol. Lo fusilamos al vietnamita. ¿Cómo que le decían a los gringos, los vietnamitas? G.I. 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 Soldado, ¿no? Claro, soldado de infantería. Y los yankees le decían Gook o Charlie. Gook es un término despectivo de vietnamita. O los amarillos. Y Charlie era Víctor Charlie, era el BC. Ya vengo. Capo. Estoy igual, ya me cago. Estoy bajando aquí tranquilo, los mods. Mirando Facebook. Páginas para terminar el manga, eso es poco. Dice Morri que vaya entrando. Okay. Yeah.
se está. Es que no me acuerdo qué era este grupo. ¿Por qué no me dejaron otro grupo? Se me olvidó el botón para saludar. Ahí está. Ahí está. Vamos a esperar que venga Demen, que es el que va a decir cómo nos tenemos que vestir. Me va a alegar porque le robé el arma. No, no va a poder llevar la mira. Va a estar vestido como cera. ¿Ah? Esta la va a tener que dejar. ¿Dónde hay tapones? Pará. No, no existían. ¿Espera? Porque, pero CEO no se supone que es el tirador de signo. ¿Dónde está Charlie? Ahí, 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 dispara. Se les escondieron en las palmeras, ¿no? En todos lados. ¿Está CEO? Hay uno. El paquetito de cigarro en el casco. Oh, la encarnación de la reencarnación de un soldado de Vietnam. Listo, sargento. Díganos cómo vestirnos a todos. 5 a 5 hoy. Y guardamos el perfil. Preferentemente en español. Se nos perdió el intérprete. No, es que él fue reencarnación de un soldado vietnamita. Ok. Cuando era chico. Me cagué de risa. Durante años tenía el mismo sueño. Soñaba que estaba quemando una aldea y moría de un tiro en el pecho. Sí, sí, por eso la lo la dije. La guerra de Vietnam. Todo el mundo sabe. En mi sueño era nítido. Por eso lo dije. Era pendejito. Yo siempre tuve obsesión con Finlandia porque soñaba con la guerra de Vietnam cuando no sabía. Yo tengo un perfil aquí de Vietnam. ¿Cómo? A ver si es ese o... No, creo que sea ese. Ni se te ocurre. Ya. Bien. Solo vas a hacer lío, te lo aseguro. Te va a costar después desenredar. La chaqueta que tengo yo es la Tropical Combat Fatigue 1967 del S&S. ¿What? Del mod S&S. Ah, pero no... US, ah, sí, esa... Esa la tenemos no, todos. No. 1966, ¿no? No, todos tenemos USMC. USMC. No, yo tengo la US. US Tropical Combat. US Tropical Combat Fatigue 1967. Esa. No, yo 1966. ¿Cuál sería entonces? No importa, no se preocupe. Es porque está pasado de moda, nomás. Si se fijan, son todas iguales. Es más viejito, nomás. Ya, ok. Es todo igual. Sí, la única diferencia es que no tiene las mangas cortas. El chaleco, ¿cuál sería el chaleco? When the power of the love overcome love of power, only the will there be change. Utilizo el USMC 1955. Sí, hay un ¿ves? Montón. ¿Está bien ¿ves? Eso? Eso es... MG. Sí, yo tengo el de la MG. Boss, está bien. Okay. Claro, hay mucha variedad en eso. Mochila. Ahí voy. Mochila. Por ejemplo, yo tengo... Ordenen por mod, ¿eh? Yo les comento, el que tengo yo, que es el de oficial, tiene la cartuchera para la Col 45 y esas cosas. La mochila en este caso, pueden utilizar la US Flak Rucksack Lightweight. Sí, esa tengo yo, la podemos utilizar, ¿no? Sí. Si mierda, abajo, menos mal que son livianas, tienen más cosas que las que yo tengo puesto. Más abajo van a encontrar las mismas, pero hay algunas que tienen para... Van a ver que aparece como eso. De acuerdo al modelo tienen adornos.
Sí, ojo, no agarren la que dice 40 milímetros, amo, oh, amo. No. Esa no agarren porque les va a dar contenido en la mochila. Te agarran una que dice bandolier, les agregan también aparte de lo que pasa, un chalequito, un peador. La bandolera de arma, como tiene la mía, ven que se ve mi mochila, tiene colgando una bandolera para poner cargadores. Yo tengo la ANPR. A mí me gusta la primera. Epa, y esta que dicen bootpack, yo quiero uno. Bootpack son las que llevas en el orto. ¿Es cierto? Sí. Yo pensé que era un paquete de orto. No, eran las que utilizaban los radiooperadores. ¿Estás bien? El operador llevaba la radio pelada y en la altura del culo la mochila. Pero era incómodo porque cuando estaba en el culo, te sacaban polla. Entonces se optó por llevar las mochilas, el Alistax, que es el que tenemos ahora, la radio se podía enganchar dentro de la mochila. Me gusta esta que lleva el machete al lado. La Climber no hace falta llevarla, ¿no? Hubiera jurado, si me preguntan. Ahora, el casco. Sí, pero el sabor. La del machete. ¿Qué casco? ¿No? Pañuelo negro. Yo creo que andamos bien con el casco, ¿eh? Cambien un modelo. ¿Qué trae? Agréguenle trae alguna variedad, yo diría. Claro, es del mismo mod. Hay uno que tiene otro cigarrillo o un cargador. El USMC M1C. Gorro de lana, no, no, tenés que llevar. Sí, sí. No, me apreté por error. A mí me sale. Acá está, este tiene bronceador. ¿Pañuelo está bien? Salo. ¿También? Está el pañuelo, ¿eh? Sí, no hay problema. Okay. ¿Por el, armor que te va a dar? El personal Aid Kit, llevo uno solo. No, entonces. Si protege el casco, yo quiero ir protegido. ¿Cuál sería entonces? No, pero de verdad te digo, por el casco, mucho por la protección protege que está dando. Nadie. Escucha. Casco un zoom. Tienen que ser los del S y S. Eso, ordenen todos por mod, siempre, las listas. Y fíjense que dice S y S. De ahí tienen que elegir. Algo que se diga. Yo algo llevo especial. Los lentes, porque tuvo mi anteojo como el. Claro, los demás real, probablemente no llevamos nada. Pues. Muy estilo Vietnam. El SS no trae nada y los del Zoom son de baja calidad. Si les gusta algo. Pero, fíjense, donde van los accesorios de cara, abajo del casco, busquen del S y S. Busquen el accesorio que se llama bandolier. Les agrego una bandolera colgando al pecho. Está linda. Y les puede cargar munición. COS moderno de Marines. Sí. No, creo que no se puede poner nada. Es estético. Puede, voy con manga corta. El medikit, ¿llevo uno solo? ¿Sabés que me ¿Te acordás que en algún momento uno? Me dijiste que no se gastaba? Si el medikit no se gasta, no morrí. Ni idea, no, nunca fui medikit. Médico de ley. ¿Qué es? ¿Bandalles o bandolier? ¿Cómo es? Bandolier. Bandalles, vendaje en la cabeza. Ahora, el tirador designado tiene los binoculares M19 7x50. Ok. Yo así lo tengo al lado y lo escucho como si estuviera en la otra punta. Ahora, las M16, todos con cargador de 20, no cargador de 30. Mapa, radio, nadie lleva radio. O sea, póngalo en vacío, la radio, porque le sale con la PRC 152. No, vacío. No a todos, a mí no. Bueno, el que le sale no la PRC, póngala en vacío, igual que GPS. GPS vamos a hacerlo en serio, porque si no vamos a tener que revisarnos por uno y es una pelotuda. Ah, un script que le aparezca una raya arriba que diga, ¡este está usando! Si alguien se quiere arruinar a Vietnam, que es culpa de él.
escuché, creo que están los tapones para guidos y creo que están... No, usen los comunes. Los comunes, los otros son... Yo no diría que usemos los de Lays. No me arriesgaría con los de Nosotros, yo el otro día me puse dos cajas. Una de las de Vietnam, que vienen en cajita verde chiquita, y las comunes. Y no me dejó usar los de Vietnam. Usé los comunes. Sí, pero ahora se actualizó, o sea que a lo mejor te lo permite igual. Me fue un comentario al pedo. ¿Podemos llevar pala de trinchera o no? Sí, pero pala de trinchera lleven la común. Bueno, entonces dijeron que solo, skill... solo hay una nada más. No, no la de... No. Ya les digo. Ese Dressing First Aid Field, la que dice para trinchera. Eso es para, o sea, donde sí, salían los vendajes o tenemos que llevar vendajes normales. Está, el trenching tool, que a veces es diagonal, pues. Bueno, la que tienen que usar es esa. ¿Cómo se llama trench? ¿Seguro? Pues yo veo solo una. Estos chalecos tienen full poca capacidad. Yo también veo solamente uno. Y sí, obvio, todo tiene por acá. Estamos como 30. ¿Se usaba con equipamiento la pala? Sí, pero tenés que decirle a uno de estos especialistas en trinchera que enseguida te lo dejo. Fíjense, por favor, los que hacen siempre trinchera, ¿cuál de las dos palas sirve? Creo que es la que aparece acostada. Claro, la que aparece acostada. La de abajo, hay dos. La de abajo, la de abajo. La de abajo. Señor, la de arriba no. Munición, ¿podemos llevar trazadora? Sí. ¿Para qué querés llevar mientras trazadora? Sea... Me gusta más el efecto. Pregunta. Para que se parezca a Fury. ¿Querés llevar trazadora? ¿A qué? Trazadora. ¿A Fury sí. En la película? ¿Nunca te la viste? Sí, pero a lo mejor no me acuerdo el nombre. ¿Qué película? La tradujeron como Corazones de Hierro. Ah, sí. La de Segunda Guerra. Sí, que le se pasaron un poquito las trazadoras cruzada, ahí. Sí. Se pasaron un poquito las trazadoras en esa película. Botes de humo sí podemos llevar, ¿no? Sí, el blanco, humo blanco. El médico, humo verde. Y los jefes de sección tienen que llevar azul y rojo. Y algún color, uno de algún color estrafalario para los helicópteros. Yo diría unas 20 vendas y unas 5 morfinas. Sí. Para ayudar a los médicos. Y algunos si puede llevarle munición a... Che, guarda ciego que el color de la venda blanco, el enemigo lo ve como si resaltara la cabeza y vas a tirar un balazo entre ceja y ceja. Ok. ¿Granada de fragmentación era la M61? Ahí lo estoy. 6-7. No le compliquemos las cosas a Lays, ¿eh? Usemos equipamiento, total se ven iguales, ¿está de acuerdo? Dale. Tenemos las mismas latas de siempre y las mismas granadas de siempre. Mira, yo estoy utilizando. Pero vos sos un especialista. Yo llevo otras, yo llevo las Willy Pitt. Sí, vos ya te vi lo que hiciste. No copies esas granadas. Digo yo, ¿qué carajo es eso? Estábamos probando, había prendido fuego toda la celda. Qué manera de quemar bien, amigo. Ahí se la Willy P. La Willy P. Está mejor. No, rey, no. No, Doc, no sé, se me cayó el no Doc. No me carga más no. De esta convención. Y fíjate si alguna mochila tiene más carga. Cuando vos seleccionas no, mochila. ¿Qué mierda? Le equipé a mi arma algo muy raro. Yo puedo llevar. O llevo. Saludos, un isótopo. O llevo explosivos o llevo. No, munición. Olvídate. En esta misión no hace falta. Pero... Bueno, menos mal, porque. ¿Quieren que más chosa yo espacio no hay. Para... El cito. Ultra sensible el micro. Creo que si llevan el cipo tengan cuidado cuando se acerquen a una choza porque le va a aparecer la opción prende fuego. Sí. Aunque no lo tenga, te aparece igual. Te aparece igual, pero sí, sin bueno. Tenerlo. Le pega dos o tres tiros y se... No sé cómo, pero se prenden algunas. Cuando te empiezan a cagar a tiro a vos, se prenden. El chaleco no carga nada. Sí, ¿qué chaleco tenés puesto?
Lleva más el chaleco que la mochila. Tengo el USM, no. El 1955. ¿Por qué decís que no carga nada? Fíjate fuera del Arsenal, apretala ahí y fíjate qué tenés. A lo mejor está lleno de cosas. No, lo tengo peladísimo y ni siquiera me carga un. Sí, pero carga, ¿descargador de qué? DMG. No, mira, ah, no, fíjate, no, DMG no creo. Si sí, DM14 nada más carga 6, DMG no creo, fíjate, que te debe cargar. Si alguno de los chalecos dice MG, capaz que trae más capacidad, capaz, no sé. Prueba otro. Bueno, va a haber muchas armas de los sí, que hay mueran. Un chaleco, así que... Leo, que es DMG. Me mató porque de golpe estaba con 4 en Trenching Tool. ¿A qué mierda quiero? Tú te vas a llevar sobra, ¿querés que te lleve algo? Sonidos. Lugar y peso. Llévame un cargador, Morri. Grabación, tal vez se subió la sensibilidad. De 100 rondas. Goyo, ¿cómo se llama el que tiene tú de MG? Se subió la sensibilidad del micrófono. Fíjense que la caja hace cargar suministros, se actualiza con las balas de lo que ya tenemos. Sí. Guión, hey, MG Box, obvio. Sin armadura. No hace falta. Fíjate que cuando. Bueno. Fíjate el contenido de la caja, Leo. La cargué con todo lo que agarró Bobby. ¿La ves? La ronda, la caja de 100. Con la I, la I latina sobre la caja. Sí, sí, sí. Bien, bien cerca de la caja. Ahí hay. Sí, hay de todo, munición. Hasta cigarro. Esa es la munición que tenemos cargada, no sé si alguno sí tiene agarrado una caja de cierre. Sí, bueno, tengo la misma. Pero sí, fíjate que, a ver. Mira, yo tengo 3 cajas de 100 rondas, ¿le sirve? Sirve, yo sirve. Llevo 5 cajas y peso 38 kilos. Yo llevo 5 rondas, sí. Creo que voy a agarrar más rondas de M16. Con esta ametralladora. Me tiró un error feísimo y se cerró todo. Epa, suele pasar, a mí me pasó también. ¿Qué hacemos con los humos, Demen? ¿Llevamos humo? Un par de humos lleven. Yo llevo solo blanco, está bien. Suerte que había grabado justo el perfil. Uf. Menos mal. El chaleco que viene con bandolera permite llevar más cosas. Ah, ahí está el truco. El chaleco con bandolera me aumentó 3 cargadores de 7.62 sobre los que ya tenía. Dale, ahí lo vemos. O sea, tengo un total de 10 cargadores de 7.62 de 20 tiros cada uno de M14. Estoy listo. También. Mierda, pensé que había cargado un montón y tengo 14 cargadores, ¿no? Está hace poco. Qué buena que está el. Donde se modifica la mira. La distancia. Carajo, hay granadas de napalm. El efecto que tiene. ¿En serio? ¿A dónde? La M308-1, napalm. No, es ¿cómo chotísimo. Modificas la mira, Leo? Con el repag y el avepag. La de napalm es chotísima. La distancia. Sí, es verdad. El efecto verdad. Que tiene. Sube la mirilla. Yo te recomiendo. Uy, se me ¿Dónde la tengo? Espera. Está calibrada a 100 metros. Te ¿no? recomiendo la M34. Recién escucharon a Daniel hablando por radio en inglés. No, 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 tío. Yo sí escuché. Ahora sí. Ahora sí. Oh, el módulo de artillería sale de mí. A ver, alejate. Nah, yo lo escucho pegado. Sale como si fuera de esta caja que está aquí al lado. No, no, es ilusión óptica. Ah, sí, sí, sale de sí, ti. Sí, 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 te oigo, sí. Buenísimo. Hasta que te escuche un BC. Sí, lo oiga tú. Y ahí fue. ¡Chinchulancha!
Si supiera cuál es el... Minuto, voy al teléfono. Ahora no se me escucha. Ah, yo voy a dejar esa pistola. Qué choto esto, no tenés GPS, guarden viejo. El perfil. Bata de... Bajé el... Llévalo, la sensibilidad del 50. Sirve. Sí, acá sirve la pistola. Porque los enemigos mueren con la... El otro día le bajé 3 tiros de 45 en el pecho a un pescón que venía de frente y le pudimos sacar el AK-47. Probamos el napal ahí en los arbolitos ese para ver si anda antes de salir. Dale. Bueno, lo subí un poquito. Acuérdense de los tapones. Ah, espera, espera. Ah, si no es para tanto. Todo se ha cubierto. Estaba remangado, le van a picar los mosquitos. Sí, pero sí. Se puso off. Pedí la. Yo te marco. ¿Sabes dónde? ¿Vos marcaste el círculo en la cota 26? No, marqué los árboles que tenemos acá adelante. Un pase. Ahí marqué una flecha. Damos un ahí. Ahí lo vamos. Para que a ver. Ya está pedido ese. Oh, shit. ¿Vas a hacer un bombas de napal? Ah, no tengo la... ¡Oh! Ahí están cayendo. La radio. Están ¿sabes? Cayendo, macho. ¡Oh! Están muy livianos. Sí, tienen helio. Oh, nice. Pero da, qué bonito da tiempo, se ve. Da tiempo a escaparse, lo lento que van. Es que como no lo escuchan. El que no sabe que viene en la selva. Póngase en gritar. Bueno, gente. Manu, sos el detector. Perdón. De trampa, número uno. Confiado. Leo, sos el 3. Cera, el número 2. Papi. Después le sigue Said, CO2, Gobio Nago, Morrison, el médico y yo. Copi. Y nos movemos por carretera. ¿Fin de lo que tenemos que hacer? Ah, sí. Si vamos por carretera, aviso. Nos movemos los pares por la izquierda y los impares por la derecha. La misión de ahora es testear que funcione todo. Va a coger bien. El Map Tools por si me pierdo. Bien, gente, nos vamos a dirigir primero hacia el embarcadero. Se fijan en el mapa. Una vez que llegamos al embarcadero, vamos a subir en dos botes PBR, dos lanchas fluviales. Vamos a remontar el río hacia el whisky, hacia el punto alfa. Ahí tenemos la aldea de Dakra. La vamos a patrullar. Cualquier cosa sospechosa se reporta. Si no hay nada, volvemos a las lanchas. Y de ahí seguimos río abajo hasta la posición Bravo. Nos dirigimos a Dakbrok. Hemos jugado este momento. Dakbrok, hay un puente. Las lanchas creo que pasan bien por abajo. Atentos porque es muy probable que en la zona de Dakbrok sí tengamos Vietcong o NBA enemigos. Es una aldea más grande. Si hay enemigo, la idea es limpiar la aldea. Volver a las lanchas y volvemos a la base. Hoy es básicamente lo que vamos a hacer hoy es acostumbrarnos al equipo que llevamos, a diferenciar civiles de enemigos. Recuerden que puede llegar a haber civiles. O sea, si todo lo que escuchen diga chingua, no lo caen a tiro, por favor. Asegúrense que esté armado, que les dispare primero. Ah, yo pensé que les habían cambiado el nombre. Volví. Bajas colaterales. Caso. Muy bien. Tranqui, eso es lo que vamos a hacer. Una de las cosas que podemos hacer no es mucho trayecto, pero otra era dejar las lanchas en alfa, ir de Dakra por el camino costero, ir caminando hasta Dakbrok. No. Pero es muy largo. En esta vamos a hacerlo, como es un miércoles tranquilo, la vamos a hacer en lancha. Estamos testeando. Es más, después de que terminemos esto, porque es toda una prueba, para que ellos anoten la dificultad y cuántos nos cagan matando, digo, cuántos matamos nosotros,
Después podemos ir a cualquier lado del mapa a hacer lo que vos quieras. Listo, hoy es una prueba. Todavía tiene ganas, o nos queda tiempo, vamos a otro lado. Hoy no tiene jute esto, ¿verdad? Primer lancha, lo impare. Segunda lancha, los pare. Uy, qué sé yo, no tenemos número. No tenemos números, sargento. Solo dio los tres primeros números. Y ya no dio bueno, más. Bueno, pero los fui acomodando uno por formémonos uno. Formémonos y sí, sacamos el número. Yo dedujo que debo ser el 5 o el 6. Ok. Tercera, dos. No, tres, Leo. 4, CO2. 5, Sai. 6, Gobiosnago. 7, Morrison. 8, el Doc. Y último voy yo. Pues él, qué turro. Y Zeus, Zeus. Le dije que le tocaba el M79. Zeus estaba cargando, cargando los mods. Qué lindo este juego. Qué bien que se ven estos Está muy bueno. Sí, se ve. Yo no tengo HUD, te marca que le está hablando. Está bueno. Che, yo no tengo HUD. ¿Cargaron el mod? No lo cargaste. No, cargué el DUI y no me lo cargó el HUD. Ah, yo sí tengo. Yo sí, creo que sí, Jack, también. Lo tengo. Yo cargué más el DUI. Más inversión. Yo más cargué JackTac y a mí me funciona. Yo tengo el DUI y me funciona. A mí también. No, lo tengo y me gusta porque es más realista. Funciona. ¿Qué? ¿Ustedes no, usted no ven un compás en la frente? Yo no tengo HUD tampoco, pero así, no, a grupo. Me perdí, epa, no tengo compás. Tengo el perfil de Warframe, por eso no veía el compás. Sarge, claro, pero sí. Hay una combinación de tecla para ocultarlo y mostrarlo. Control asterisco. Ah, a mí déjame. ¿Cómo? Control ¿cuál? Y asterisco del teclado numérico. Control y asterisco.